Bienvenidos amigos de P1, era una deuda la que teníamos luego de aquel programa en la primera temporada de P1 donde indagamos los motivos, la historia de aquel trágico accidente que se llevó la vida de Juan Gálvez. Y una de las entrevistas había sido aquí, en la calle Necochea 3229. Para los fanáticos de los gringos Emiliosi, sabían muy bien que estábamos hablando del taller original de Dante y Torcuato Emiliosi, donde desde el 2013 está emplazado el magnífico Museo Municipal a los hermanos Emiliosi. Estamos en Olavarría, una ciudad fierrera si las hay, para contar o tratar de contar, yo digo, no sé si es una falta de respeto, ¿no? Tratar de contar tamaña historia, la de los Emiliosi, no solo en el automovilismo, sino como ejemplo de vida, como ejemplo de trabajo, de esfuerzo, algo que el museo trata de replicar y de contagiar a los chicos de las escuelas que vienen aquí a hacer diversas charlas, ¿no? Creo que el legado que han dejado los Emiliosi, Dante y Torcuato, ese genio que llevó ese árbol de levas a la cabeza cuando la Ford Motor Company no lo había logrado, es realmente para destacar y son esas cosas que es una pena que hoy por hoy no se llegue a contar estas historias en la juventud, en los adolescentes, ese ejemplo de esfuerzo que tal vez hoy se ha perdido aquí en la Argentina. Bueno, vamos a hablar de este auto gigante que está ahí atrás, el auto más ganador de la historia del turismo carretera, la Galera. Vamos a hablar de cómo nacieron los gringos Emiliosi y cómo se criaron, cómo llegaron a la etapa previa a ese auto, la fuerza limitada, la fuerza libre. Luego nos vamos a meter en la historia de este auto y vamos a contar la historia magnífica de este museo municipal que replica en el lugar exacto, eso es lo que tiene bueno este museo, es el lugar exacto del taller de los Emiliosi. Está el torno, está la mesa de trabajo, están todas sus piezas, un lugar magnífico que tiene que visitar si es fanático de los Emiliosi y del automovilismo. Hoy, P1 con los Emiliosi y la Galera. Torcuato y Dante nacen allá, en Buenos Aires. En el año 1918, Martinese, que tenía un taller mecánico muy grande acá en Olavarría, va a buscar un mecánico a Buenos Aires. Acá los primeros autos a Olavarría llegan en 1914, o sea que la especialidad de técnico había que ir a buscar a Buenos Aires, así que ellos van a buscar un mecánico allá. Entonces lo traen a Torcuato Emiliosi padre. Y Torcuato Emiliosi viene como para radicarse, pero viene a hacer una prueba como para quedarse acá. Y resulta que al año siguiente, 1919, hay una inundación enorme en Olavarría, entonces la señora se quiere ir, quiere volverse a Buenos Aires. Pero ¿qué pasa? En medio de la inundación había una compañía de electricidad de capitales estadounidenses al lado del arroyo. Y esa compañía queda inutilizado el motor. Entonces tienen que llamar un técnico a Buenos Aires para volver a hacer funcionar las máquinas. De Buenos Aires le contesta que iban a venir en una semana los técnicos, porque la inundación había sido grande en varios lugares, entonces en varios lugares había problema, el técnico iba a venir en una semana. Una semana sin luz, imagínate. Entonces Torcuato Emiliosi dice si le dejaban meter mano en los motores. Y bueno, le dicen que sí, y al poco tiempo, nomás a la hora y media de estar entre los motores, vuelve la luz en Olavarría, entonces ya queda contratado como personal técnico, ¿viste?, especializado. Así que trabaja en la compañía de luz y pone el taller acá en donde estamos ahora, ¿no? Donde está hoy el museo. Bueno, ya a partir de ahí ya se quedan radicados en Olavarría, porque ya había un sueldo fijo, ya tenían los hijos y todo, y Torcuato y Dante de muy chiquititos ya preparan un Playmoon. Tenían 11, 12 años, vos te imaginás que un chico de 11 y 12 años preparar un auto de carrera, ¿viste? Entonces salían a correr solos,
salían a correr solos por Olavarría, por lugares de tierra, que, lugares de descampado que acá sobraba, abundaban, ¿viste? Entonces había gente de un buen poder económico y empiezan a preparar autos para correr. Las carreras no eran como ahora. Era, por ejemplo, cubrir un trayecto, a ver quién lo cubría antes, quién lo cubría en menor tiempo, ¿no? Después, con el tiempo, ya empieza a haber entusiasmo y se hace una carrera de fuerza limitada en azul. Se propone una carrera de fuerza limitada que se suspendió varias veces por lluvia. Y ahí está Laureano Valerga, José Laureano Valerga, el famoso abuelo que después lo acompañó por siempre a los Emiliosi, y termina saliendo segundo, por muy poca distancia, detrás de uno de los corredores de primera línea. Fue algo enorme, acá en Olavarría se entusiasmó a todos los amantes del automovilismo, ¿no? Así que Emiliosi padre decide armarle un auto a Valerga. Entonces le compran un Forá a la Municipalidad de Olavarría, una camioneta Forá. Y la arman para una competencia. Entonces la primera competencia que se hace, la hacen en el Lincoln. Y a Lincoln, ahí va como acompañante, va Torcuato Emiliosi. Ahí es la primera vez que aparece un Emiliosi, aparece en una pista. Y Torcuato se va a la conscripción. Cuando vuelve de la conscripción, el Forá había quedado abandonado acá dentro de este taller y lo prepara para correr. Y la primera carrera que hace, la hace en el año 36, 1936, en La Flore. Y ahí gana, en el circuito de La Flore, gana por una vuelta de ventaja sobre Cordonier, que también fue famoso corredor de automovilismo, después en el turismo carretera. Bueno, después de esa carrera del año 36 en Las Flores, se repite otra vez Las Flores y vuelve a ganar otra vez Torcuato. Y del 36 al 38 hace seis carreras hace. Y viene algo muy, muy especial para la historia de Olavarría, que es la primera carrera que se hace en un circuito grande que era organizada por, son los 500 kilómetros de Olavarría. Es en un circuito que se hace especialmente, que lo hace el Club Estudiante, para hacer carrera de fuerza libre. Es la única vez que los Emiliosi no corren con Ford. Había preparado un Fiat 519 y Torcuato le había hecho toda la carrocería a él, artesanal, de aluminio. El día anterior a la carrera, cuando iban a clasificar, al auto ese que se le había puesto como apodo Ventarrón, le habían puesto, rompe un pistón y Torcuato tiene que correr con el viejo Forá. Torcuato se casa en el año 39 y no vuelve a correr. Y ya había carreras de Forté. Entonces se empezaban a hacer famosas las carreras de Forté. Había muchos premios, los circuitos se hacían en campo, se hacía un trazado en cualquier campo y se corría ahí. El problema era la tierra. Y ahí debuta, en el año 1940, debuta Dante. Dante corre en Urdampilleta. Era un Forté que, si vos lo veías de afuera, no tenía mucha preparación, no tenía demasiada prolijidad, pero tenía un motor bárbaro, ¿no? Era un motor, los autos eran estándar y tenían muy pocas cosas que se le podían tocar, ¿no? Entre todas esas cosas que se podían tocar, Dante tenía una bomba extra de nafta que bombeaba más cantidad de nafta. En esa carrera de Urdampilleta, en el debut gana, en 1940 gana esa carrera. Y lo descalifican por no tener, en la tapa de la válvula, no tenía la marca Ford. Entonces lo descalifican por eso. Es una tontería, pero bueno, lo descalificaron. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto, años de experiencia, miles de clientes satisfechos, importador directo desde Estados Unidos y Europa, cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo.
La segunda carrera se corre en Olavarría. Y ahí corre Torcuato, Dante, y Dante gana. La primera carrera que gana Dante en un Forte es acá en el circuito de Olavarría. Y Dante, a partir de esa carrera, empieza a tener una serie... Nunca salió más del tercer puesto en todo lo que corrió. En 1941 vuelve a correr Torcuato. Torcuato se entusiasma y hace el coche más lindo que podía ver. O sea, de un Forte hace prácticamente el Fórmula 1 de Fangio, ¿viste? Porque era casi perfecto. Entonces, en una de las carreras esas que corre Torcuato, ¿viste?, debuta en Olavarría. Y corre las últimas carreras y termina ganando en vela. Ese Torcuato termina ganando en vela, pero siempre salía primero Dante y segundo Torcuato. En ese primer periodo, más allá de 40, 41, 42, no hay más de 10, 12 carreras, no hay más de esa cantidad. Pero dominaban la categoría. Ya a fines del 41 ya se hacía sentir la Segunda Guerra Mundial. O sea, no había insumos, la nafta escaseaba, repuestos no llegaban, entonces se decide parar las carreras. Y la última carrera que se realiza en Deró, en 1942, mayo de 1942, y ahí gana Dante Migliosi, segundo Torcuato. Hay un impasse, 30-42, y en el año 47 la primera carrera que se hace se inicia en Henderson. Vuelven los Migliosi, vuelven con los Forte, con los mismos Forte, pero pintados de distinto color. O sea, el color borravino que tenía, o color ladrillo que tenía Dante, lo pasa a tener Torcuato, y el color de Torcuato lo pasa a tener Dante. O sea, Dante corre con el auto azul como el que tengo a mi espalda. Primero y segundo en Henderson, y después se hace una carrera en Deró. Vuelve a ganar Dante en Deró, segundo Torcuato otra vez. Y a partir de ahí aparece una competencia ya muy grande. Ya empiezan a aparecer mecánicos, gente de mucha capacidad, y aparece un auto que después se transformaba en leyenda, que era la Blanquita de Deró. Hizo 42 carreras y ganó casi la mayoría, y con un Forte corrió en fuerza limitada y salió tercero. O sea, que era una máquina invencible. A partir de ahí, los Migliosi empiezan a tener una gran competencia entre Migliosi y la Blanquita, y Dante ya no gana más. Y Torcuato, que siempre estaba atrás de Dante, o sea, ellos se tenían que conformar con el segundo y tercer puesto, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Entre el traslado, que vos ya no ganaba los premios que ganaban antes, qué sé yo, ya se deciden retirar ellos. Pero no se deciden retirar del todo, sino que ya para ese instante, para ese momento, ya ellos estaban preparando el famoso motor de válvulas a la cabeza, o sea, Torcuato, antes que la Ford, estaba preparando el motor de válvulas a la cabeza. Ahí se bajan de la primera etapa, que es esta etapa de Forte, de fuerza libre y fuerza limitada. Pero empiezan a prepararle el auto a un corredor de Olavarría que se llamaba Jacobo Muñele Falik. Y este Falik era medio porfiado, entonces ellos le decían: tenés que correr de tal manera, empezá a correr así y después, qué sé yo, no sé, empezá a correr despacio y después acelerar en tal lugar. Y un día, en una carrera, Falik estaba muy bien ubicado, entonces le indican a él cómo tenía que hacer, y este hombre medio porfiado no hizo lo que él quería, entonces reventó el auto. Y tiene una frase que es la que impulsa a los Migliosi a correr en el turismo carretera, y dice: los Migliosi lo único que saben preparar es Forte. Entonces Torcuato se sintió tocado, ¿no?, de que había dicho eso Falik. Y empiezan a preparar el auto para competencia. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, ingeniería industrial. Con herramientas Lustov, potencia tus trabajos, en tu taller, en tu jardín o en tu casa.
Lustó. Podrán imitarnos, jamás igualarnos. Todo comienza en el año 49, cuando se compra a una familia de Tandil este auto, que tenía que haber sido un Chevrolet, porque la idea de ellos era preparar un Chevrolet, pero se volcaron por Ford, por una cuestión que no pudieron conseguir una coupé Chevrolet. Pero resulta que, bueno, encuentran ese casco de los hermanos Letoile que habían corrido en Tandil y lo trae. O sea, el motor, no traen motor y auto. El motor se lo sacan y queda nada más que el chasis. Y bueno, ahí arranca la historia fuerte de los hermanos Emiliosi allá en el año 49, cuando se empieza a armar este auto previo a un motor que ya estaban fabricando ellos antes de tener el auto, que fue una transformación muy grande que hicieron ese famoso válvulas a la cabeza de los hermanos Emiliosi, que fue único en un V8 a nivel nacional e internacional, porque Ford desde Detroit los convocó para que vayan a explayarse sobre esto que habían hecho. Si bien hubo motores de este tipo con válvulas a la cabeza, pero no con árboles de leva a la cabeza. Esa fue la gran innovación de los hermanos Emiliosi. En alguna de las charlas y conversaciones que hemos tenido y previos mates y demás, le digo, Torcuato, ¿por qué este invento de cambiarle tanto la forma a un motor original? Él dice que vio una moto una vez muy antigua, cuál era el sistema. Y ese le quedó grabado y dijo, algún día lo voy a poner en práctica en un motor de un auto. Pero fue un pensamiento, pero el pensamiento llegó a concretarse. Con muchas horas de trabajo y con pocas herramientas, se fabricó eso, que arranca todo de ahí. Por una moto que él vio, ahí arranca todo. Y se pusieron a trabajar. El padre los acompañó, porque prácticamente eran ellos tres, el padre, Torcuato y Dante. Después algunos amigos que venían a acompañarlos y posiblemente algunos trabajos también hayan hecho, porque ya te digo, en el año 48, cuando esto se inicia, por lo que nos contó Torcuato y lo que hemos visto, no estamos imaginando todas estas cosas. Después la historia dice de los resultados de ese motor, ¿no? Que lo usaron hasta el año 56, con ya ganando carreras y una velocidad que no era para la época, porque eran autos preparados para andar a 120 kilómetros y ellos lograron con ese motor llegar a 200 kilómetros. Había un solo auto para los dos hermanos. Corrían una carrera cada uno o corrían los dos juntos, ¿viste? Pero había que decidir quién era el volante. Entonces, entre ellos dos deciden que el que ganara los primeros puntos iba a seguir siendo el volante. Y los primeros puntos lo gana Dante. Entonces, a partir de que Dante gana los primeros puntos en La Pampa, es el conductor. Que después reconoce Torcuato de que estaba bien, de que Dante por una cuestión de tranquilidad, de que era menos emocional que Torcuato, que él era el que tenía que trabajar. En realidad, el artesano, el genio, era Torcuato. El que te podía preparar un motor y hacer cosas extrañas dentro del auto para lograr mayor velocidad era Torcuato. Y la prolijidad y el armado correspondía a Dante. O sea, era un complemento perfecto, ¿viste? Acá era un complemento y un conjunto de cosas. Torcuato era con una mano de obra excelente. Dante tenía una mano de obra más que excelente para lo que era un armado y la prolijidad de un motor. El padre aportaba ideas. Entonces, era en conjunto. Si faltaba Dante, a lo mejor no se podía hacer. Si faltaba Torcuato tampoco, y el padre también fue muy útil. Y lo mismo pasó cuando corrieron en el auto. Era un auto que yo creo que tenía una ventaja muy importante, que entre ellos dos creo que sumaban casi dos cilindros más en un auto. Porque Dante se encargaba de acelerar, desacelerar, frenar, doblar y llevar el auto para adelante. Pero Torcuato estaba atento a todo lo que era el auto. El auto se manejaba mucho interiormente, lo que era la puesta a punto, lo que era la presión de aceite, se regulaban los amortiguadores en algunos, no todos, pero porque el auto lleva 10 amortiguadores, pero 4 de ellos se regulaban de adentro del auto.
Fue un tema muy importante. La temperatura del auto se regulaba desde el habitáculo, se controlaba el consumo de combustible, el auto llevaba las bombas de nafta adentro y si hacía falta nafta se le agregaba con una bomba o la otra. Todo era trabajo de Torcuato. No sé qué hubiese pasado si Torcuato no estaba en ese lugar, porque era mucha la actividad que él tenía dentro del auto. Entre los dos era todo un complemento. Y en el auto lo mismo, Torcuato estaba fabricando una pieza para el auto y Dante ya le estaba tratando de ponérsela de la mejor manera y pasarle los datos dónde habría que corregir esa pieza porque por esto, por el otro, por el peso, por la orientación de eso, ¿no? Fue todo un complemento acá adentro. Y lo que mucho tenemos que ver que se hizo desde un pueblo muy alejado en aquel momento de las grandes urbes, como podía haber sido Buenos Aires, donde estaba todo, porque acá para competición en Olavarría no había nada. Entonces había que llegar hasta Buenos Aires para hacer las cosas. Hubo un momento que se corrieron todos los fines de semana, lo que todavía no podemos saber cómo se hacía en el tiempo para ir a correr, volver, desarmar, revisar, salir a Buenos Aires, crear unos vehículos. Dante viajó mucho tiempo en una camionetita Mercedes-Benz, que sabemos que la velocidad entre 80 y 90 kilómetros, y había que ir hasta Buenos Aires y volver y seguir trabajando, que lo hacía Torcuato con algún colaborador, y volver Dante y empezar a armar el auto, terminarlo de armar, salir a probarlo, llevarlo, correrlo. Y había noches de gala y había entrega de premios y no sé, los tiempos yo nunca me imaginé, ni mucha gente que lo he hablado, cómo llegaban ellos para poder organizarse de tal manera. Bueno, sabemos los resultados, ¿no?, que tenían, porque no iban a participar nomás, iban a competir contra los mejores que había en aquel momento. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. De la prueba, Dante Emiliosi, que establece un récord con 166 kilómetros 588 metros de promedio. La Galera es el auto más ganador del mundo. No hay otro auto que haya ganado 42 carreras como la Galera. O sea, han ganado más en cantidad de carreras, pero con diferentes autos. La Galera es el único auto que ha ganado más de 40 carreras. El tema de la Galera, hay dos o tres versiones. En algunos casos se dice por la altura que tuvo el auto, porque el reglamento en un momento les permite bajarlo, hacen un buen trabajo, muy buen trabajo, el auto lo bajaron, quedó hermoso, y después cambia nuevamente el reglamento. Había que levantarlo, respetar algunas partes de las alturas originales de los autos, y ya se levantó y quedó casi un auto original. No tuvieron tiempo de volverlo a bajar cuando se volvió a permitir que se podían bajar, trabajar en la aerodinámica, los perfiles. Esto quedó así. Se trabajaba en el motor y se trabajaba en el motor y ahí se buscaba velocidad y bueno, todos sabemos que la velocidad de ese auto fue impresionante. Y después hay otro periodista que hizo un comentario, que lo hemos visto en algunos medios, que dijo de Olavarría de dos magos, una galera, salió una galera, algo así. Bueno, así que no sé. Pero me parece que la primera versión, la de la altura, fue porque en ese gran premio del 65, cuando llegan a Santa Rosa, La Pampa, desde Mercedes, están en una cancha de fútbol y la Galera llegó primero y ver ese auto ahí en la caravana, en la fila que se armó cuando los ordenaron después que llegaron en esa cancha, es el auto más alto que había en el grupo. Entonces, se me ocurre que por la altura fue también. La Galera se fue reformando. Primero era azul metálico arriba y azul más claro arriba, y azul metálico más fuerte abajo. Después cambia el color, cuando debuta era ese color. Después cambia el color y cambia a color rojo, con la inscripción de Mundo Deportivo, porque tenían un amigo periodista de Mundo Deportivo, de apellido Merlo, que era fanático de ellos, fanático del Válvulas a la Cabeza. Esto se aprueba
y error, ¿no? Acá no había más que armar algo, poner en marcha, salir a ruta, probar, y si andaba, andaba, y si no, había que volver al taller a reparar. Como toda cosa nueva y semejante reforma, y con pocos elementos y demás, hubo muchos problemas. Había problemas de deformaciones, se quemaban las juntas, problemas con los balancines, que ya podemos ver, nosotros tenemos distintas secuencias de balancines que no resistían a la exigencia que ellos le daban a ese motorcito, porque el alma del motor era todavía un motor modelo 46, que de aquella época, con un régimen de 3.800 a 4.000 vueltas como máximo, y ellos llegaron a andar a más de 5.000 ya con ese motor. Entonces había piezas que no resistían, como fueron las bielas. Y otra cosa, ellos normalmente, los motores que se hacían con válvula a la cabeza, que algunos lograron hacerlo con un solo árbol de leva en el lugar de alojamiento original del bloc, sacaban la fuerza a las válvulas por medio de varillas, pero ellos eliminaron todo el sistema botadores, varillas, y pusieron la leva comandada por cadenas, una distribución que hoy es una cosa muy normal y muy modernosa, de que los autos de alta gama, por ejemplo, estén funcionando los árboles de leva a la cabeza por medio de cadenas. Bueno, ellos ya en el año 48 se hizo este invento. Hacer una pickup que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Ellos no salen campeón con el válvulas a la cabeza. Como el válvula a la cabeza había empezado a ganar, qué sé yo, el reglamento lo reprime. Se decide que no se puede correr más con el válvula a la cabeza. Entonces corren con el F100. Y bueno, el primer campeonato ellos lo ganan con eso. El problema que tenía, ellos no ganaron antes porque tenían un inconveniente. Se les rompía el auto de la velocidad que tenía, siempre reventaban gomas o el auto no aguantaba. La primera carrera que ganan los Emiliosi la ganaron en Chacabuco. Sí, la primera carrera que ellos ganan la ganan con el válvulas a la cabeza. Pero en 1952 la podían haber ganado también. Pero ¿qué pasó? Llevaban mucha distancia y justo pasa el tren y se tienen que detener. En cambio, el que venía segundo, que no recuerdo, creo que era Caparroso, alguno de esos corredores de la época, no lo detiene el tren, entonces descuenta todos esos minutos de Emiliosi y el tren antiguamente, viste, que tardaba a lo mejor capaz que 10 minutos en pasar, viste. Luego, cuando el reglamento ya no autoriza más ese motor, que era fuerza libre, se pasan al Ford 59B original, que ahí tuvieron un impasse porque se trabajaba sobre el válvulas a la cabeza. Después, cuando vuelve a cambiar el reglamento, ellos tuvieron que faltar algunas carreras porque hubo que trabajar y desarrollar un 59B, que lo que tenían hecho no servía para nada, no había nada que les podía servir. Tuvieron que trabajar en ese 59B que los acompañó hasta el año 65, con tres campeonatos y medio. Después ya había que competir, que se estaba dando trabajo, llegar a competir contra los motores de última generación, que eran el Chevrolet 7 bancadas y los Falcon. Siete bancadas. Cuando aparece la era de Chivitú, un auto muy fuerte, muy modernoso, un auto compacto, dos puertas, con un motor de última generación para la época, un motor ya siete bancadas. Tenemos que pensar que el Forcito andaba con tres bancadas, un motor que estaba en muy pocas partes apoyado. Entonces empiezan a trabajar en el F100.
un desarrollo totalmente nuevo también, nada que ver un F100 con un 59B, motor de camión que había que trasladarlo a un auto de competición, con mucha fuerza, pero no, no era para andar a tantas velocidades. Entonces trabajan con ese, se pone en la galera, que era el banco de prueba, ya se empieza a hacer el nuevo auto, que era el Baufer. Mientras se construía el Baufer, usaron en prueba el F100 con unos resultados fantásticos, porque terminó ganando el campeonato de 65. Los promedios, cuando ese gran premio que hizo 217 de promedio desde Mercedes hasta Santa Rosa, cuenta Dante que, y Torcuato lo mismo, que ellos tuvieron que bajar de la ruta 5 a la banquina porque estaba en reparación y para la carrera no se reparó. Y rompieron el parabrisas con un pájaro, entonces tuvieron que parar dos veces porque le tapaban de adentro y la gran velocidad se lo sacaba al protector que le ponían. Y tuvieron que parar, si no dice que hubiese superado los 220 de promedio. Una velocidad impresionante, ¿no? Para la época, estamos hablando del año 65. La galera volcó 4 veces, nada más. Y antes de ser campeón argentino. La primera vez que sale campeón argentino, antes de ser campeón argentino, vuelca por última vez en el año 62. En la última. Y se enteran de que habían salido campeones argentinos cuando iban arrastrando el auto abollado. Cuando consiguen las gomas importadas que se las traía Juan Manuel Fangio, y consiguen otros elementos, le hace una reforma. Tenían un problema, las válvulas. Las válvulas se rompían por la velocidad que desarrollaba el auto. Entonces, por más válvula que compraran o que le armaran, que mandaban a armar, no pasaba nada. Se seguían rompiendo, entonces el auto no aguantaba. Hasta que Torcuato las hace artesanalmente él. Y cuando las hace artesanalmente, ya no se rompen más. Fue prácticamente los que rompieron la hegemonía de los Galvez, porque no fueron ellos, sino que fue Álzaga. Álzaga, en intermedio que venían ganando Oscar o Juan Galvez, que ganaban todos los campeonatos, sale Álzaga. Pero los campeonatos, los Emiliosi los rompen definitivamente ganando 4 campeonatos seguidos, ¿viste? Pero tenemos que retroceder un poco. En el año 63, en la Vuelta de Necochea, es un récord que tiene con su motorcito 59B, de 203 kilómetros la carrera de promedio en el año 63, que después hubo corredores que anduvieron también a la velocidad de ellos y más también, pero en el año 63, aparentemente, que no está muy investigado, es un récord mundial porque autos con techo en ruta abierta, en un autódromo, auto de pista y demás, superaban esas velocidades, pero no se conoce, acá en el país por supuesto no lo había, y hay gente que ha estudiado un poco el tema y dice que en el mundo es muy difícil encontrar que un auto con techo de esas características haya hecho un promedio de 203 kilómetros, ¿no? Con un auto modelo 39 y con un motor modelo 46 en el año 63. Yo me hubiera quedado una hora más viendo esta maravillosa historia de los hermanos Emiliosi y de los gringos de Olavarría. Qué maravilla, ¿no? Porque no es solamente mérito deportivo, no es solamente mérito técnico, es también mérito humano. Dos hermanos que empezaron corriendo por separado, que corrían cada uno en su auto cuando estaban con los Forte. Una historia que por lo menos yo desconocía mucho de sus detalles, y que terminan juntándose para preparar el mejor auto de turismo carretera juntos y después ver quién lo maneja. Realmente, a veces es injusta la historia, porque por el hecho de estar tan distante, uno le saca protagonismo o le saca importancia, por supuesto desde el inconsciente, desde el desconocimiento también, desde la ignorancia podría decirse, a méritos técnicos como el que hicieron estos dos hermanos de Olavarría, nacidos en Buenos Aires, criados y representantes definitivamente de Olavarría, como fueron Torcuato y Dante Emiliosi, con ese desarrollo del motor con árbol de levas a la cabeza. Y uno dice a veces, Berta,
Canapino, Pedersoli, bueno, tantos. Y sin embargo, omite Migliozzi. Y han sido definitivamente grandes técnicos argentinos. Sin ser ingenieros, siendo solamente preparadores, mecánicos, que aprendieron el oficio. Marcaron una tendencia, lo llamó Ford Motor Company de Detroit, para que vayan a mostrarles cómo habían hecho ese desarrollo del motor. Realmente una historia hermosísima. Nos queda una segunda parte. Mauro Feito se metió en el taller museo y lo recorrió con Susana, que tan amablemente nos atendió y nos proporcionó todo el material, además de estos dos genios que nos dieron tantos detalles de la historia y del auto. Y vamos a participar también de una visita interactiva al auto, a la galera de Blesio Migliozzi. No solamente al taller, sino también a la propia galera. Eso nos queda para la semana que viene. Realmente un trabajo formidable de Mauro Feito hace algunos días, algunas semanas, recorriendo el sur de la provincia de Buenos Aires, que después tendrá otras historias. Una más con Tulio Crespi y nada más ni nada menos que una fantástica saga de varios capítulos con el pincho Oscar Castellano. Así que miren lo que nos espera todavía. Bueno, los esperamos aquí la semana próxima. Muchas gracias por tantos mensajes. Realmente el programa de la semana pasada, reviviendo un poco Balcarce, mostrando cómo está el circuito Juan Manuel Fangio de Balcarce, nos ha sorprendido porque la cantidad de gente que ha escrito, que ha visto el programa, que nos ha permitido llegar hoy a estas maravillosas 26.200 personas que se han suscrito a nuestro canal, realmente vale la pena. Así que suscríbanse, nos ayudan mucho, nos permiten seguir haciendo este contenido que tanto placer nos da llevarles cada semana. Los esperamos aquí la semana que viene, segunda parte de la historia de los gringos de Olavarría, de los hermanos Torcuato y Dante Migliozzi. Hasta entonces.